Muy, muy buenas tardes ya. Pues ya estamos listos para nuestra clase virtual del día de hoy. Ya estamos en nuestra transmisión en vivo y en directo. Y ya tengo el chat activado de mi lado derecho. Ahorita voy a enviar saludos. Muy buenas tardes también a nuestro pequeño estudiante estrella que es este Lupito. Déjame darle un besito. Y pues ya estamos listos. Hoy nos toca ver la actividad número 31. Vamos a ver a un excelente y maravilloso poeta que en su obra toca los tópicos de la naturaleza y está manifestada pues ahí aspectos campiranos y agrestes. Bueno, déjame poner una melodía de fondo para nuestra clase del día de hoy. Dame un segundo. Ya voy, ya está. Bueno, espérame. Dame un segundo. Bueno, pues ya estamos listos. Muy, muy buenas tardes a Daniel Caballero, a Carla Alexia Espinosa. Pues ya estamos listos y pues estamos ahorita en la página 163 de nuestro material y la actividad es Manuel José Otón y la belleza de su poema que se intitula El Angelus Domini, que viene en latín, que significa el ángel del Señor. El contenido conceptual o temático que nos corresponde el día de hoy es el número 2, figuras literarias asociadas con el entorno natural, comparación, metáfora, antítesis, oxímoron, sinécdoque, hipérbole, prosopopeya, epíteto, aliteración e hipérbato, que en realidad se llaman figuras retóricas, poéticas. Pero bueno, pues así viene en el programa, en el nuevo programa. Y bueno, pues así lo pusimos tal cual como viene en el programa. Y tenemos también nuestros dos objetivos, el objetivo general y el objetivo específico. Pues ya saben, el objetivo general es que ustedes lean, comprendan y analicen, en particular en este poema llamado Angelus Domini, las figuras retóricas literarias concernientes a los tópicos de la naturaleza. Y el objetivo específico es que ustedes reconozcan y comprendan la importancia de los elementos de la naturaleza en el entorno poético del espacio a partir del análisis de diferentes textos literarios. Y bueno, pues ya saben, el contenido procedimental es la selección y lectura de poemas relacionados con la naturaleza o el paisaje americano, y en este caso el de Manuel José Otón, Angelus Domini. Bueno, pero antes de empezar, vamos a ver algo de la vida y de la obra de Manuel José Otón. Muy, muy buenas tardes también a Axel Sebastián Franco, a Vanessa Viridiana Medel, a Tamara Itzel Guerrero. Pues ya estamos aquí viendo asuntos poéticos. Estamos ahorita en la parte poética de esta tercera unidad. Y bueno, pues ya te imaginarás, pues estaba yo chachareando en el tianguis de Calzada de la Virgen. Y ahí estaba viendo en los puestitos. Y entonces había uno de libros viejos y me acerqué y me encontré esta obra maravillosa que ya tiene algún tiempo editada por Porrúa, pero seguramente también ya hay una más actualizada. Yo la mandé a encuadernar, le puse la pasta dura, bueno, mandé a que un encuadernador le pusiera pasta dura y todo. Y pues originalmente estaba sin encuadernar y así. Es una edición de 1985 y pues aquí
viene una parte de la obra de Manuel José Otón. La selección y el estudio y notas es de Antonio Castro Leal, que hace en esta parte inicial introductoria un análisis de la vida y de la obra de Manuel José Otón, que es de esos poetas que dice él que han sido olvidados o marginados cuando que tienen una obra maravillosa. Bueno, la primera edición de esta obra, que es poemas, poesías y cuentos en Editorial Porrúa, en la colección de escritores mexicanos, fue de 1963. Y esta, que es pues propiamente la segunda edición. Y bueno, déjame ponerte en la pantalla a Manuel José Otón. Muy, muy buenas tardes también a Ignacio Sánchez. Pues déjame ponerte en la pantalla a Manuel José Otón para que lo conozcas. Y bueno, era un hombre muy bohemio, que le gustaba mucho las reuniones, socializar, la amistad. Bueno, espérame, que todavía tengo la otra imagen, déjame la quito. Y ahora sí, a ver si la agarra, si no, ahorita configuramos rápidamente. Y bueno, pues debe estar, aquí está. Bueno, él es Manuel José Otón de joven. Y desde temprana edad tuvo una inquietud literaria. De todos los grandes poetas mexicanos, Manuel José Otón es el menos leído y también el menos apreciado. En el extranjero apenas se le conoce. En vida publicó 3 libros de versos que, por diversas razones, tuvieron poca difusión. El primero, Poesía, publicado en San Luis Potosí en 1880, contiene 41 poemas. Es el libro de un poeta joven y estudioso, sin ninguna nota que anuncie al gran poeta futuro. Otón tenía entonces 22 años y su libro era la producción de los últimos 5. Imitaba a Bécquer, a Espronceda, a José Selgas, ensayaba poemas dramáticos como Núñez de Arce, hacía odas como Quintana, ironizaba como Campoamor, buscaba sonoridades como Zorrilla y solía traducir a Lord Byron y parafrasear a Víctor Hugo. Muchos poetas mexicanos que hicieron lo mismo a fines del siglo XIX duermen tranquilamente en el olvido. Y si Otón no hubiera escrito más que ese libro, nadie se acordaría de él. Además de la variedad de lecturas, el libro revelaba un propósito de experimentación métrica. Había en él romances, redondillas y cuartetas, quintillas, décimas, liras, sonetos, silvas, octavas reales, tercetos y aún verso blanco. Mas por algunos de los metros ensayados, que por reminiscencias concretas se notaba que el autor había leído también a los poetas de los siglos de oro. Esos versos los había escrito Otón en sus años de escuela, cuando estudiaba para abogado. Solía preferir las lecturas literarias en la biblioteca del instituto a las clases de leyes, y hubo una época en que la poesía lo apartó por completo de sus estudios profesionales. Cuenta Jesús Zavala, en una obra intitulada Manuel José Otón, el hombre y el poeta, publicada en 1952, que la señorita Josefa Jiménez, novia del poeta, simuló dar por terminado su noviazgo y solo accedió a reanudarlo cuando Otón se recibiera de abogado, que fue a fines del año, el 29 de diciembre de 1881. Del amor que en aquellos momentos mostraba Otón por las letras, tenemos el testimonio de Victoriano Agüeros en el prólogo al volumen de versos de 1880. En mis conversaciones con los estudiantes potosinos, supe que había en San Luis
un grupo de jóvenes amigos de las letras, y que entre ellos figuraba notablemente por su ardiente afición y entusiasmo don Manuel José Otón, cursante de leyes en el Instituto Literario. Me dijeron que su gusto por la literatura, su carácter expansivo y abierto, su amor a los libros y a los escritores de tal manera le dominaban que, sin abandonar por ello sus estudios jurídicos, vivía siempre leyendo, escribiendo, haciendo versos y conversando sobre asuntos de crítica o de historia, que estaba al tanto del movimiento literario de la capital y de los progresos que en este ramo se alcanzaban, que no le eran desconocidas las obras más notables y más modernas de los grandes literatos, así nacionales como extranjeros, y que su placer favorito, en fin, su única ambición, era vagar con libertad por el ameno y florido huerto de la poesía. Tal parece como una también autobiografía personal en cuanto al de la voz, o sea, yo, o sea, igual así como Manuel José Otón, así, igual me encantan los libros, la libertad de la poesía, y bueno, pues un poco parecido en cuanto al carácter, ¿no? Con él. Pero no solo por el campo de la poesía vagaba este estudiante inspirado, escribía también para el teatro. En 1877 estrenó un drama en tres actos y en verso, Herida en el corazón, y al año siguiente dos más, La sombra del hogar, drama en tres actos y en prosa, y La cadena de flores, comedia en un acto en verso. Su segundo libro de versos, Nuevas poesías, contiene 14 poemas y es de 1883. Lo imprimió Bruno G. García en San Luis Potosí, y como el poeta no pudo pagarlo, fue destruida la edición, según contaba Francisco de Castro, amigo íntimo de Otón, y solo se salvaron unos cuantos ejemplares, de los que se sabe que existe uno porque lo han visto algunas personas y su portada ha sido reproducida en facsímil. Y esto me llamó a mí la atención en particular, esta obra Nuevas poesías que fue destruida, pero tuve la oportunidad de encontrar en el Fondo de Cultura Económica las obras completas de Manuel José Otón y las tengo aquí en dos tomos, y estuve investigando y buscando esta obra que cruelmente fue destruida por la falta del pago del poeta en su penuria, y ya la encontré y ahorita vamos a ver algunos de sus poemas también que nos pueden gustar o interesar. El tercer libro de Otón fue Poemas Rústicos, publicado en la Ciudad de México en 1902, que contiene 25 poemas y cuya tirada se limitó a 500 ejemplares, contando los ejemplares en papel especial. En la introducción explica el autor que es el primero de los cuatro volúmenes de que consta mi obra lírica. Otón, al igual que Díaz Mirón en el prólogo de Lascas, pero con menos violencia, desconoce públicamente su obra poética anterior. Los otros tres volúmenes que anunciaba eran más bien un proyecto, pues solo uno de ellos estaba en gran parte escrito. El año de 1947, el distinguido poeta y crítico potosino Joaquín Antonio Peñalosa publicó un cuaderno de versos de Otón, Ensayos poéticos, el primero que formó en su vida el poeta, a fines de 1875, es decir, antes de cumplir los 18 años. Contiene 38 poemas escritos de 1873 a 1875, de los cuales solo uno recogió en su volumen de 1880. Si a los 38 poemas de Ensayos poéticos de 1875 agregamos los 41 poemas de poesías de 1880 y los 14 de Nuevas poesías de 1883, tendremos un total de 93 composiciones. Pero la producción poética de Otón anterior
a poemas rústicos es mucho mayor, porque publicó en revistas y periódicos muchas poesías que nunca recogió en libro, sin contar sus obras dramáticas en verso. Puede muy bien calcularse en unos 8000 versos. ¿Cuál es su valor? En general, poco, aunque no hay duda que pueden entresacarse fragmentos interesantes dignos de consideración y alabanza. Pero esos 8000 versos valen sobre todo porque sin ellos Otón no hubiera llegado a dominar sus medios de expresión lírica ni a definir y concentrar su visión. Esos 8000 versos fueron la montaña que tuvo que desbastar pacientemente para descubrir la veta de oro que finalmente trabajó. Otón logró expresar en un verso de música perfecta un sentimiento hondo y dramático de la naturaleza, en la infinita variedad de sus formas, en sus cambios y estaciones, en la gloria de sus luces y el terror de sus sombras y negruras. Encontró imágenes para las inquietudes y las torturas del alma, para las vicisitudes y los consuelos de la vida. Pero la naturaleza en cuyo seno vivió Otón no era esa naturaleza armoniosa y compuesta de las tierras de Francia, en cuyos bosques veía Víctor Hugo los altos espacios y las tejidas nervaduras de una iglesia gótica. La naturaleza cuyas palabras sibilinas y consoladoras aprendió desde muy joven Otón a descifrar en sus largas soledades de bosques, desiertos y montañas, más que un templo, era toda una cadena de ciudadelas, de templos culminantes, de agujas milenarias y espantosos cantiles, o bien derrumbados, deshechos por ingentes cataclismos, regando con sus ruinas majestuosas extensiones enormes, y sus árboles, imponentes, más que columnas, eran gigantes coléricos de brazos temblorosos, o titanes inclinados sobre hondonadas y torrentes, o vertiginosos estípites que acariciaban las nubes con sus hojas más altas. Bueno, pues esta es parte de la semblanza biográfica de Manuel José Otón, un excelentísimo poeta dedicado a la escritura, a las leyes, a la bohemia y pues buen bebedor y buen anfitrión y siempre ameno en sus reuniones literarias con sus amigos, a los cuales apreciaba mucho y siempre compartía, y se escuchaban en aquellas reuniones decimonónicas las carcajadas de los intelectuales de esa época que se reunían por el simple placer de la lectura y de la convivencia amistosa y de la literatura en sí. Bueno, y aquí tengo los dos ejemplares que te decía hace unos instantes de Manuel José Otón, de sus obras completas, el tomo 1 y el tomo 2, que precisamente la compilación la hizo Joaquín Antonio Peñalosa, que viene mencionado ahí en la introducción de la colección de Porrúa, que él en 1947 se dedicó a rastrear la obra de Manuel José Otón, rescatarlo y darle difusión, y que tiene además unos poemas bellísimos, pero preciosos. Ahorita lo vamos a ver con el de Angelus Domini. Bueno, déjame leerte un poemita de Nuevas Poesías, que es esta obra que tuvo esta tragedia de ser destruida por falta de pago, de que no podía pagar la impresión de su poemario, y pues se me hace una cosa tristísima y terrible. Y bueno, hay un poema que se intitula A los que estudian. Y bueno, tiene ahí su dedicatoria, son nada más 14 poemas. Está, ahorita te digo, está en la 213. Bueno, déjame darle lectura a este pequeño poema y ya iniciamos con el que nos incumbe, que es el de Angelus Domini. Bueno, aquí estamos. A ver, dame un segundo.
Aquí estamos. Ok. Página 215, corrijo. Bueno. A los que estudian, Oda. Oh, juventud, que sin cejar avanzas por entre peñascales y entre abrojos, henchida de risueñas esperanzas, sufriendo de la suerte los enojos e iluminando el áspero camino con la lumbre fulgente de tus ojos. Vencedora inmortal de tu destino, que llevas en tu frente pensadora el santo rayo del amor divino. Hija ardiente del sol y de la aurora, cuya palabra mágica y sublime embeleza, cautiva y enamora, cuyos cantos consuelan al que gime, al genio fortalecen en la lucha y cuyo amor al infeliz redime. Para un momento tu carrera, mucha, es tu ansiedad, pero vencerla intento. Yo vengo a hablarte de tu Dios, escucha. Allá, en el escondido pensamiento, entre el caos confuso de la sombra que se bulle en eterno movimiento, entre ese laberinto en que se escombra todo lo que hay en nuestro ser, pequeño o grande, lo que pasma y lo que asombra. Entre las vagas formas de un ensueño, nace, crece, se yergue y se agiganta con ruda fuerza y con tenaz empeño. Un destello que al cielo se adelanta, atrevido y audaz como el deseo, y al mismo foco de la luz espanta. Vuela como volaba Prometeo, para robar a Júpiter su lumbre y arrojarla en la cítara de Orfeo. En la frente de Esquilo, pesadumbre, pasmosa de pasión, en el profundo pensamiento de Dante, que a la cumbre subió desde este páramo infecundo, después que hubo bajado a la sombría, negra mazmorra del pecado inmundo, en el que oyó la inmensa melodía que cantaban los mundos siderales, en la insondable soledad vacía, en todos esos genios inmortales que han existido o que forjó la mente en sus sueños de glorias celestiales, ese fuego vivísimo, potente, arrebatado por el hombre al cielo para alumbrar con él su noble frente. Esa chispa que vuela con el vuelo gigantesco y audaz de los cóndores, porque tiene las alas del anhelo, que se alza desgarrando los horrores de las tinieblas desde el antro oscuro de un cerebro y estalla en resplandores. No al palpitar del organismo impuro, sino al soplo del ser que centellea, de Dios al rayo bienhechor y puro. Esa esencia de luz que anima y crea, que vivifica todo cuanto toca, y le da nuevo ser, esa es la idea. Sobre el peñón abrupto de una roca que corta el cielo en gigantesca raya, viendo a la humanidad mezquina y loca, que al pie palpita y lánguida desmaya, se alza el cóndor titánico y pujante, aquel es su dosel, el Himalaya. No piensa, y su mirada penetrante se incrusta en el azul con hondo anhelo, y a Dios eleva su oración amante. Majestuoso y gentil, emprende el vuelo, y ya sonando las robustas alas en el éter bañándose del cielo. Mira del mundo las hermosas galas y la horrible miseria, y con aliento vuelve a elevarse a las celestes alas. ¿Por qué hacía Dios no se ha de alzar sediento desde este abismo horrible de dolores el inmenso cóndor del pensamiento? La idea se alza, Dios, sol de fulgores inextinguibles y radiantes, foco del amor inmortal de los amores. A su titán deseo el mundo es poco y se retuerce indómita en la vida, que no le basta a su ilusión tampoco. Necesita la tierra prometida del saber y el amor, pero no puede mirar de pronto su ambición cumplida. Se acerca poco a poco, retrocede y se detiene a veces, sin que extraño sea también que hasta el abismo ruede. Pero se vuelve a alzar, el desengaño no le intimida ni surge valerosa sin hacer caso del temor ni el daño. Marcha desatentada y peligrosa, ¿cómo cansas al ánimo que ansía llegar de un paso hasta la luz radiosa? Abajo, oscuridad, niebla sombría, arriba, el esplendor y en lontananza, el sol ardiente del eterno día. Por esto solo a caminar alcanza la humanidad,
que en el erial sendero más se ilumina cuanto más avanza. Por eso va con paso verdadero aquel que mira en el Señor bendito su fe, sus goces y su fin postrero. Él le lleva hacia sí con infinito amor y con el mágico embeleso con que en los cielos su poder ha escrito. Él, lleno de bondad, con fuego ha impreso sobre la pobre humanidad que llora la ley ineludible del progreso. Él, juventud, Él es a quien adora tu espíritu gigante cuando sube, envuelto con las gasas de la aurora, hasta el jirón perdido de la nube, desde este mundo mísero y perverso que desprecia al celaje y al que querube. Él, por quien triunfas de tu sino adverso, Él que lo llena todo, 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 como el gran corazón del universo. Mas hay que retrocediéndote entre el lodo, sientes que se subleva tu conciencia sin encontrar para vencerla modo. Dudas también de su inmortal esencia al sentir en tu seno que se mueve el germen infinito de la ciencia. En ella tu alma pensadora bebe la duda horrible, la implacable duda, el veneno del siglo XIX. Y si no te avasalla, es que te escuda aquel rocío del materno beso. Santo bautismo que al vencer te ayuda. Sobre tu frente con amor impreso iluminó tu cuna en aquel día en que entraste al palenque del progreso. No dudes, rompe la tiniebla umbría que oscurece tu limpio pensamiento, soñador de la eterna poesía. Sirve de base y de inmortal sustento a la columna del amor que oscila en este universal desquiciamiento. Y cuando sientas que tu fe vacila y que pierde tu espíritu la calma, alza los ojos a la luz tranquila. Para amar tienes del amor la palma, para creer y pensar tienes la ciencia, y para ver a Dios tienes el alma. El progreso es la ley de tu existencia, pero el progreso que hacia Dios te lanza, bañándote en su limpia refulgencia. Bendícelo y avanza, siempre avanza, sacudiendo del mundo las cadenas y llenando tu pecho de esperanza. Los que vencidos por las duras penas de la duda mortífera y traidora, no llegáis a las cúpulas serenas. Quedaos atrás, que el que humillado llora no es digno de vivir en este santo movimiento inmortal que se elabora. Quedaos cubiertos de dolor y espanto, de la vergüenza horrible bajo el peso, vertiendo gotas de cobarde llanto. Mas tú que sientes el divino beso de ese ser inmortal, hacia él camina. Los profanos atrás, paso al progreso, que antes las aras de su Dios se inclina. Y bueno, este es el poema que viene en esa obra que fue destruida y que se salvó por ahí uno, dos, que tres ejemplares. Y este Joaquín Antonio Peñalosa rescató uno de esos ejemplares y pudo juntar otras obras y publicarlas en estos dos volúmenes. El poema se intitula A los que estudian y es una cosa maravillosa. Pero también cabe resaltar que Manuel José Otón tiene cuentos, y entonces en esta obra de Porrúa, bueno, también en los dos tomos de Fondo de Cultura Económica, vienen cuentos que están interesantísimos. Lamentablemente no nos alcanza el tiempo para leerlos y verlos, y pues como estamos en el mundo virtual, pues eso lo complica aún más. Pero bueno, vamos a lo que nos corresponde, que es el Angelus Domini, otro excepcional poema. Muy, muy buenas tardes también a Dulce Guadalupe Ortega y a Killer Camerama. Ya estamos aquí listos. Y bueno, déjame leerte el Angelus Domini. Rompe el alba el botón de la mañana, con sus dedos de niebla luminosa, y en el declive del alcor se posa una nube de aérea porcelana. Abajo se despierta la sábana, el valle tiembla, yérguese la rosa, canta el madrugador y rumorosa, ríe cuchicheando la fontana. Desde el redil hasta la loma alvean, como el granizo los corderos blancos, que entre riscos y zarzas juguetean, y de la cima oriente por los flancos, ríe de luz
descienden y chorrean hasta petrificarse en los barrancos. Estalla el seno de la nube y brota, en explosión de nítida blancura, un querubín en cuya frente pura el lucero gentil palpita y flota. Astro de inmensa luz, como una gota del mar del éter inmortal fulgura, derramando torrentes de ventura que funde el universo en una nota. La nota del amor los aires hiende, por todos los espacios se dilata y hasta el Empíreo su clamor extiende. El ángel tañe su clarín de plata y el sol que nace a sus espaldas prende una clámide regia de escarlata. En la cimera del volcán descuella un rojo airón que a intervalos esconde sola flagrante oración por donde el pulmón de los cíclopes resuella. Del sol canicular una centella hiere a la ardiente boca que responde la destrucción encaminando a donde el monstruo imprime su abrasante huella. De la montaña al pie duerme la costa, baten las olas los cantiles rojos, sumido el cuervo entre peñascos ladra y el fuego de los trópicos agosta el llano en que despuntan los rastrojos, la res bermeja y la salvaje cabra. El espacio es un mar de fuego y oro, y de sus ondas surge de repente arcángel poderoso cuya frente reverbera como ígneo meteoro. Tiende las alas con fragor sonoro, chispea su mirada refulgente, y a su voz como trueno de torrente cantan todos los ángeles en coro. Oh salmo de las fuerzas, soberana voz que el clamor universal encierra, que vibra por los ámbitos profundos, como el gigante son de una campana fundida en las entrañas de la tierra o forjada en los yunques de los mundos. Sobre el tranquilo lago, oscilo el día, flota impalpable y misteriosa bruma, y a lo lejos vaguísima se esfuma, profundamente azul la serranía. Del cielo en la cerúlea lejanía desfallece la luz, tiembla la espuma sobre las ondas de zafir y ahuma la chimenea gris de la alquería. Suenan los cantos del labriego, cava la tarda yunta el surco postrimero. Los últimos reflejos de la luz flava en el límite brillan del potrero y a media voz la golondrina cava su gárrulo trinar bajo el alero. Ondulante y azul, trémulo y vago, el ángel de la noche se avecina, del crepúsculo envuelto en la neblina y en los vapores gráciles del lago. Del septentrión al murmurante halago, los pliegues de su túnica divina se extienden sobre el valle y la colina para librarlos del nocturno estrago. Su voz tristezas y consuelo vierte, humedecen sus ojos de zafiro, auras de vida y ráfagas de muerte. Levanta el vuelo en silencioso giro y al llegar a la altura se convierte en oración y lágrima y suspiro. Y bueno, este es el bellísimo poema de Angelus Domini. La tarea es buscar las figuras retóricas. Yo encontré algunas. Podemos encontrar hipérbaton, prosopopeya, también metáforas. Una comparación encontré también, hipérboles, y bueno, pues voy a compartir algunas para que ustedes las tengan también y ustedes pueden encontrar las suyas. En cuanto a los hipérbaton tenemos, por ejemplo, y en el declive del Alcor se posa una nube de aérea porcelana, y ahí claramente podemos ver un hipérbaton, o sea, rompe la sintaxis. En lugar de decir, y en el declive se posa del Alcor una nube de aérea porcelana, lo pone, y en el declive del Alcor se posa una nube de aérea porcelana. O sea, invierte ahí, cambia ahí el verbo, lo mueve. Y luego otro que tenemos, bueno, tenemos acá, déjame leerte otro. Que hay,
Dice, desde el redil hasta la loma alvean como el granizo los corderos blancos que entre riscos y zarzas juguetean. O sea, pone el verbo al final. En lugar de poner los corderos blancos juguetean entre riscos y zarzas, lo pone los corderos blancos que entre riscos y zarzas juguetean, ¿no? Y bueno, pues ahí también podemos ver una figura de la comparación. Compara como el granizo, los corderos blancos. Compara el granizo con los corderos blancos. Y también tenemos bastantes prosopopeyas, que es una figura retórica que da atribuciones humanas a las cosas y a los humanos atribuciones de otros seres, de inanimados también, y así, ¿no? Entonces tenemos, el ángel tañe su clarín de plata y el sol que nace a sus espaldas prende una clámide regia de escarlata. Bueno, el ángel tañe su clarín de plata, pero dice que el sol a sus espaldas, o sea, le da forma humana al sol, dice que una clámide regia de escarlata, ¿no? Y luego tenemos más adelante, del sol canicular una centella hiere a la ardiente boca que responde, la destrucción encaminando a donde el monstruo imprime su abrasante huella. Entonces ahí vemos esas atribuciones, donde tiene boca el sol, y bueno, pues le da esa idea de monstruosidad. Y luego tenemos una hipérbole cuando dice, y el fuego de los trópicos agosta, el llano en que despuntan los rastrojos, la res bermeja y la salvaje cabra, ¿no? O sea, una exageración ahí. Dice, el fuego de los trópicos agosta, el llano en que despuntan los rastrojos, la res bermeja y la salvaje cabra, ¿no? Entonces hace ahí hipérboles también. Y bueno, y aquí hay una preciosa metáfora del anochecer cuando dice, suenan los cantos del labriego, cava la tarde yunta el surco postrimero, los últimos reflejos de luz flava. Cuando ya es el atardecer, se oculta el sol y ya viene la noche. Y bueno, pues ustedes pueden hacer también ahí análisis de las figuras retóricas ya mencionadas. Y termino con las antítesis, dice, su voz tristezas y consuelo vierte. Entonces ahí hay una antítesis, o vierte tristezas o vierte consuelos, que es una antítesis, una oposición. Y luego dice, humedecen sus ojos de zafiro, auras de vida y ráfagas de muerte. O son auras de vida o son ráfagas de muerte. Ahí hay una antítesis, ¿no? Y bueno, pues ya con esto terminamos nuestra clasecita virtual del día de hoy. Espero les haya gustado y pues muchas gracias por la paciencia y la tolerancia en estos tiempos complicados. Y pues no se les olvide anotar abajo en la caja de comentarios su primer nombre, primer apellido y grupo para el pase de asistencia. Y también todo lo que me quieran comentar en el chat, pues lo leemos y pueden participar. Y también cualquier duda que tengan me pueden escribir en el blog de nuestro canal, que siempre pongo el link al principio en el primer comentario fijo o también en la misma caja de comentarios. Y pues muchísimas gracias, que pasen muy 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 excelentísimo y bonito fin de semana y ya nos vamos despidiendo Lupito y yo. Muchas gracias por la paciencia que nos tienen y pues ya nos estamos mirando en nuestra próxima transmisión en vivo, cadena nacional, cadena internacional, a nivel del mundo mundial, con nuestro pequeño estudiante estrella que es este Lupito, el próximo martes sin falta. Ok, muchísimas gracias y nos vemos. Chau, chau, chau.